Independiente enfrenta al Central Córdoba de Santiago del Estero en el partido que completa los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se juega en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Cuenta con el arbitraje de Fernando Echenique y lo televisa la señal Teis Sports. El encuentro del rojo de Ricardo Cielinqui hace debutar al chileno Mauricio Isla, reciente contratación proveniente de la Universidad Católica de su país. Además, Lucas Saltita González, quien regresó al club tras su paso por el Santos de Laguna de México, también juega desde el inicio. Central Córdoba, por su parte, cuenta con el debut del entrenador Omar De Felipe, quien reemplazó en el cargo a Leonardo Madelón. El DT de 61 años dirigió a Independiente cuando estuvo en la Primera Nacional en la temporada 2013-2014. El ganador del partido se enfrentará en octavos de final a Estudiantes de La Plata, que dejó en el camino a All Boys. Por otro lado, el primer turno, Colón de Santa Fe venció por 2-0 a Lanús en el Estadio Eva Perón de Sarmiento de Junín. Tomás Galván y Jorge Benítez marcaron los goles del Sabalero, que jugará en los octavos de final contra Talleres de Córdoba. Y bueno, chicos, sin nada más para decir, les dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. La orden del árbitro. Señoras y señores, le va a pegar Pitón, el primer penal de la serie. La orden del juez, fue Pitón, le pegó Pitón, gol bien arriba, al medio, bien pateado. Arranca ganando Central Córdoba 1-0. Bueno, nada para Rey, se tiró a la derecha, le pegó el hombre, el ex hombre de Unión, fuerte, recostado casi a la izquierda. No tuvo nada que hacer el arquero independiente. Va Cauterucho. Cauterucho que erró el Ya, último, ¿no? El el último lo último metió error. a los 3 minutos. Bueno. Que reviente el arco, ¿eh? Tonta vos. Que reviente el Penal arco. para Independiente que va a ejecutar Cauterucho. Venimos 1-0, no dio el penal. Allí va la orden del juez para Martín Cauterucho. Poca carrera, ¿eh? Clásica carrera corta. Muy movedizo el arquero. Va Cauterucho. Le pegó Martino. Ahí está. Gol al ángulo. Qué exigido. Se me paró el corazón, Catiguera, La derecha del arquero Mancilla, que ni siquiera se tiró, pero fue fuerte a la derecha de Mancilla. 1-1 el resultado, Roldán. Bien, muy bien pateado, ¿eh? Sí. Yo me asusté. Sí. Esos penales arriesgados, pero están muy bien pateados al ángulo derecho. Imposible para el arquero. Cuando son imposibles para los arqueros, están bien pateados. ¿Quién es? No llegué a ver. Canto. Va el 29, Canto para pegarle. Espera Rey. No me gusta. Allí va Canto, le pegó Canto, bien pateado abajo, mucha calidad. Con el Central Córdoba, Canto lo hizo. Bueno, la ejecución de el central. El zurdo a la derecha de Rey, que por ahora no adivinó ninguno. Se quedó medio en el medio, un poquito para la izquierda, la pelota a la derecha. Cara Central Córdoba, 2-1 hasta ahora, los tres penales ejecutados, los tres convertidos. Ayrton Costa va, Roldán. Ayrton Costa para pegarle ahora, Mancilla que se mueve para un lado y para el otro, la orden de Chenique. Va Ayrton Costa, le pegó, muy bien, gol Independiente, Ayrton Costa lo hizo. Mirando al cielo, 2-2 la serie. Casi idéntica la ejecución de Canto. Al mismo lugar, abajo, a la derecha de Mancilla, el arquero a su izquierda e Independiente que iguala la serie. Y va para pegarle el 6, Valdés. Valdés. Otro zurdo, me parece. Lo mira Rey. Que se agita y se mueve. La orden de No, Chenique, 3. va Valdés. Muy bien, pateado el palo izquierdo. Gol, 3-2. Valdés lo hizo. Derecho, finalmente, a la izquierda. Fue tan recto a la pelota que no sabíamos para dónde iba a patear. O mejor dicho, con qué pierna iba a patear. Pegado al borde interno de la red. Imposible para Rey, más allá de que había ido a su derecha. La pelota a la izquierda va Jiménez. Va Jiménez para pegarle. Mirando allí la orden del árbitro.
Va Jiménez, se mueve el arquero Mancilla, le pegó Jiménez, muy bien, se movió el arquero primero y esperó. Gol de Independiente, lo hizo Jiménez. 3-3 la serie. Bueno, como pocas veces pasa, los arqueros no adivinaron ni siquiera el lado, pero ninguno, ni Rey ni Mancilla, porque fue a media altura. Para mí no estaba bien pateado Jiménez, yo no coincido con lo que dice que siempre que entra es gol. Sí, espero que se mueva, pero a media altura, sin tanta potencia. Por suerte Mancilla fue hacia el otro lado. ¿Quién va, Roldán? Angelini va al 15. Zurdo. Otra vez para pegarle, se mueve y carrera larga. Va Angelini, le pegó. Gol de Central Córdoba. Larga carrera esperando que se mueva Rey. Gol, 4-3 la serie, 3-4. Bueno, y vos fijate lo que te digo, otra vez. No aciertan los arqueros, Rey a la derecha. La pelota apenitas del medio hacia la izquierda, más en el medio que a la izquierda, pero fuerte, seco el remate de Angelini para que Central Córdoba pase a ganar la serie 4-3. Y va otro zurdo, Elizalde. Vendrá el tiro de Elizalde, la orden de Chenique. Allí va. Haciendo el soplo, le pegó Elizalde, bien abajo, gol de Independiente, 4-4 la serie, penal clave este para Rey, que se juegue la vida en esta, Vamos Gastón, vamos Cativiela. Poca vez que me lo podría decir Don Roberto, que los árbitros y los arqueros, bueno, le pasó a River el otro día también que no acertaba a un lado Armani, ahora Mancilla hacia su izquierda, Elizalde hacia la derecha, para igualar la serie, está 4-4, va el Pulga Rodríguez. Vestite de campaña, Rey. Como aquella noche fatídica para Atlético Tucumán donde atajó el penal en segunda instancia. Allí va Rodríguez para pegarle. Larga carrera como siempre. Se pegó. Gol. No llega nunca, Rey. Le pegó el palo. Gol de Central Córdoba. 5-4. Ahora la serie. 4-5. Tengo la sensación que se tiró tarde, Rey, ¿no? Dudó. Cuando se tiró ya la pelota había pasado. Bueno. Gana Central Córdoba 5-4. A ver quién va Independiente. Báez. Para pegarle. Atención. Verá con poco que le pega Báez. La orden de Chenique. Allí Báez, corta carrera, le pegó, cruzado, gol, Báez, carajo, gol, Independiente. Le rompió el arco, gol del rojo lo hizo Báez. Lo fulminó Báez, tremenda potencia, cruzado a la derecha de Mancilla, fue hacia el otro lado. Creo que te digo que igual si iba para ese lado, fue un bombazo, Bueno, arranca la serie de uno ahora. Es Zoraire, me parece. Sí, el 8. Sí, el número 8. Le va a pegar Zoraire. Le va el 8, le pegó arriba, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, arriba. Y la oportunidad Independiente para poder ganar en esta, le pegó al palo Zoraire, Gastón Bevilacqua. Remate muy abierto, el pie muy abierto, el cuerpo tirado hacia la izquierda. Se abrió la pelota, se levantó el remate de Zoraire en el travesaño. Estaba vencido Rey. Independiente con la chance de avanzar a la próxima la fase en los pies de Sayago. Mirá vos, qué sorpresa. El jugo joven de Independiente para pegarle. Corta carrera. Sayago para pegarle, pegó. Tapó el arquero. Tapó el arquero, Sayago. Tapó el arquero. Y la serie está empatada. Bueno, remate de Sayago, sí que sorpresa, a ver, lo puede errar cualquiera, ha errado Messi, ¿no? Pero me llamaba la atención porque aparte no tenía muchos minutos en cancha, estaba frío Sayago, pero la habrá pedido, lo habrán visto con personalidad. El remate cruzado a la derecha de Mancilla, el primer penal de la serie atajado, y mirá, va el arquero ahora, Mancilla, Roldán. Va el arquero para pegarle, Rey que lo observa, Rey que lo mira, la orden del árbitro, va Chenique con la orden para Mancilla que le pega, gol de
Central Córdoba, le pegó al palo, no llegó raya ninguna, gol. Buen remate del arquero, abajo, bien pegado al palo, zurdo de Rey. Y da la sensación, yo tengo la sensación que Rey llega siempre tarde, ¿no? Sí, puede ser lento para las piernas. Bueno, por eso hay especialistas, ¿no? En penales, va Toto Pozzo para igualar la serie. Va Pozzo para pegarle, atención. La orden de Chenique, va Pozzo, le pegó Pozzo, gol Independiente, empató la serie de nuevo. Le pegó muy bien, con mucha clase, Toto Pozzo, Gastón. Pie zurdo, borde interno, mancilla a la izquierda. Qué bien abrió el pie el Toto Pozzo. Excelente el remate a la derecha del arquero para que Independiente iguale y la serie esté 6-6. A ver, ¿quién es? Alves, otro de los ingresados para pegarle, atención. Le pega Alves, carrera y le pegó. ¡Tapó Rey, carajo! ¡Tapó Rey al palo derecho! Él está así, Rodrigo. Llegó bien el arquero, adivinando. Paso adelante. Tapó el arquero. Y ahora, ¿qué pasa, Bevilacqua? Remate a la derecha. Le mojamos la oreja. Rey. Buena respuesta de Rodrigo. A su derecha con las dos manos. Le tapó el grito a Alves. A ver si lo definimos ahora. Ya en la segunda que tenemos, por favor. ¿Y quién va, Roldán? Kevin López. Va Kevin López para pegarle, atención. La ejecución del jugador de Independiente en esta ocasión para ver si puede cerrar la serie. Mira Echenique, da la orden. Va Kevin López, saltito y le pegó. ¡Gol, carajo, gol de Independiente! A la próxima fase, octavo de final. Pasó Independiente sufriendo, padeciendo. No jugó bien Independiente, ahora van a quedarse mis compañeros para analizarlo, pero no saben lo que significa este bálsamo para Independiente. Mire, si algo necesitaba Independiente es avanzar en la Copa Argentina. A nadie le gustó cómo jugó el equipo de Chenique, ¿eh? A nadie le gustó, no nos confundamos, pero había que pasar y se pasó en esta etapa en los penales, que a veces lotería y a veces se trabaja. A veces hay fortuna y a veces no. Hoy le toca Independiente. Rey estuvo bien, la única que pudo atajar. Y Kevin López certero para terminarlo. Independiente se va octavo, si lo espera, ¿quién, Norberto?